Hola, hola, hoy nuestro equipo en exteriores llegó hasta la Escuela de Arte de Beni Moré para brindarle un acercamiento a sus procesos de formación artística. Realizaremos dos materiales cuya primera entrega le proponemos ver a continuación. Buenas tardes, bienvenidos todos acá a la Escuela de Arte Beni Moré. Mi nombre es Dagmara Álvarez Rodríguez, me desempeño como preparadora física de la especialidad y con 35 años de experiencia, no en la escuela como tal, porque anteriormente fui entrenadora de gimnasia rítmica 15 años. Dos, tres y bajo lento. Vamos a hacer el En la escuela nosotros tenemos un taller vocacional que se llama Danza para la Vida, el cual imparto los sábados de 9 de la mañana a 11 y media, donde la mayoría de los alumnos antes de ingresar a la escuela transita por ese taller vocacional. También todos los alumnos que se hacen la primera selección por las escuelas, tanto en los municipios como en los asentamientos y todas las escuelas de la provincia, que son seleccionados, entonces ya se van insertando en los talleres vocacionales para recibir una mejor preparación para el mejor desempeño en las pruebas de aptitudes. Pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga, y como pesaba. Me alací el cabello, me volví la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra, negra, 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 negra! Lo más complicado que yo encuentro para mí en danza es la danza folclórica por el complejo rítmico y de coordinación del cuerpo. ¿Y qué? ¡Negra, sí! ¡Negra, soy! ¡Negra, negra, 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 soy! ¡Negra, sí! ¡Negra, soy! ¡Negra, negra, 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 soy! Lo que más me gusta es lo contemporáneo. Eso es lo que más me gusta, igual que la técnica y el ballet. El folclore también me gusta, pero me costaba más trabajo. Y avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color. A mí me gusta la danza, me gusta bastante la danza. Entré aquí por danza, pero me tuve que pasar a teatro porque tuve la oportunidad y porque hice las dos pruebas y la probé las dos, y me pasé para teatro. Y al fin, ya tengo la llave, negro, 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 negro. Hasta aquí el primer resumen de nuestra visita a la Escuela de Arte Beni Moré. La semana próxima les espero con más detalles de las manifestaciones artísticas que aquí se desarrollan. Soy Joselín Fajardo y les espero en una nueva página de Magazine.